Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este su programa mlexista.com. Llegamos a ustedes a través de vitotvo.com y al canal 216 de TV Cable. Si nos estás viendo a través de Facebook Live en este momento, escríbenos reportando desde qué ciudad estás observando mlexista.com. No se olviden de leer todas nuestras noticias en el portal web www.mlexista.com y suscribirse a todas nuestras redes sociales. Bueno, comenzamos el programa con una nota de luto. Lamentablemente falleció Roberto "El Pibe" Ortega. El argentino llegó al país en 1958. Roberto "Pibe" Ortega, uno de los extranjeros más destacados del fútbol ecuatoriano de la década de los 60, falleció, acorde anunciaron sus familiares. Es argentino de nacimiento, nació el 30 de abril de 1932, pero de corazón ecuatoriano. Llegó al país en 1958 para reforzar a Liga de Quito, con la que ganó los torneos de AFNA de ese año y los de 60 y 61. Luego jugó en Emelec, ganó el título de Guayaquil del 62 y 64. Cuando arribó al país no era un desconocido, ya había jugado con el Deportivo Cali, Santa Fe e Independiente de Medellín. Con ese club fue campeón en Colombia. También jugó en el Portuguesa de Brasil y la Fiorentina de Italia. Roberto Ortega, también conocido como El Pibe o El Pibe de Oro, fue uno de los grandes futbolistas extranjeros que acogió el balompié ecuatoriano en el Campeonato Nacional de antaño. Argentino nacionalizado ecuatoriano, destacó con grandes exponentes del deporte rey porque estuvo en varias ligas del mundo. El Club Sport Emelec expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de quien en vida fue Roberto "Pibe" Ortega, exfutbolista de la institución millonaria. Los que conforman la institución envían sus condolencias a los familiares y amigos por esta irreparable pérdida. Paz en su tumba. Uno de los cinco reyes magos del Club Sport Emelec ha fallecido. Le enviamos nuestro mensaje de apoyo a todos sus familiares, por quien en vida fue una de las glorias de nuestro querido club. Paz en su tumba, Pibe. Bueno, gracias por todo. Vamos con la siguiente nota. Tenemos un reportaje con Dixon Arroyo, uno de los flamantes refuerzos del Club Sport Emelec para la temporada 2018. Escuchemos. Bueno, Dixon, con la satisfacción, han transcurrido varios años y se te han dado las cosas. ¿Cómo te sientes a tu llegada al Emelec? Bien, la verdad contento. Ha sido una evolución en mi carrera, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Y bueno, ahora se da un gran paso, se da una gran responsabilidad que nos toca cargar. Pero bueno, estoy para retos, estoy para cosas importantes y bueno, vamos a pensar ahora lo que es Emelec. Si eres un poco infidente, cuéntanos un poquito desde cuándo arrancaron las negociaciones con el presidente Neme y cómo es tu relación también. Bien, la verdad se viene hablando hace algún tiempo. Mi representante lo manifestó, lo hablamos, había interés por otros equipos, pero bueno, siempre hay que ir por lo bueno, hay que, tanto en lo personal como en otros aspectos, hay que ver dónde uno se siente bien y dónde hay posibilidades. Y bueno, decidimos ahora por Emelec y bien, la verdad contento, la familia, todos estamos contentos por el nuevo reto que nos espera. ¿Por cuánto tiempo es tu contrato? Por 4 años, la verdad estoy contento, 4 años pertenecer a un equipo grande, ahora toca defender el título, toca luchar por la Copa Libertadores, que es el anhelo que tenemos todos los que conformamos en Melgar. Ya viste el grupo, River, Flamengo, rivales de pergaminos, pero en Independiente tú también jugaste torneos internacionales, ¿no? Sí, la verdad lo enfrenté a River el año anterior, sabemos lo que es River, sabemos el nombre y el precio que significa, pero bueno, vamos a trabajar, vamos a luchar para lo que, tanto como para el torneo que como para la Copa. Ansiedad en los partidos de clásicos del Astillero, estaba leyendo alguna entrevista tuya que mencionabas que tienes amigos, me parece, Aymar, Vanguera. Sí, somos bien, buenos amigos, la verdad, he visto los clásicos, la verdad es una emoción, es algo muy lindo, esperemos que Dios me dé esa oportunidad y esperemos que sea muy pronto. La última, el contacto con el profesor Arias, ¿cómo ha sido en estos últimos meses? ¿Has hablado con él? ¿Te ha dicho cuáles son los requerimientos de él dentro del campo de juego? No he conversado con el profe, conversé con el presidente, recibí la noticia allá en Colombia, pero bueno, vamos a esperar, ahora que estoy acá en el país, esperemos ponerme en contacto con todos ellos. Muy bien, ahí lo tienen, flamante refuerzo del Club Sport Emelec, un valor en potencia, un joven mediocampista que esperemos que tenga una gran temporada con el bombillo en el 2018. En la búsqueda de un nuevo título, Emelec a este año pues tendrá como meta buscar la 15 y realizar
una participación destacada en torneos internacionales. Gracias a toda la gente que ya se está reportando en Facebook. Síganos enviando su saludo, desde qué ciudad nos está viendo, para leerlo más adelante. Les tenemos también una nota con otro de los flamantes fichajes que ha realizado el Club Sport Emelec para la siguiente temporada. Se trata de el volante izquierdo cuencano Ronaldo Johnson. Así que escuchemos lo que tiene para contarnos. Ronaldo, un gusto de verte por acá en Guayaquil. Fue una temporada muy, muy interesante, intensa, con Deportivo Cuenca, que te ayudó mucho para proyectarte. Bueno, sí, primeramente agradecido con Dios. Gracias a Dios pude hacer las cosas de la mejor manera en el Deportivo Cuenca. Agradecido pues con toda esa gente que me dio la confianza de hacer las cosas de la mejor manera. Y bueno, hoy disfrutando de la mejor manera con mi familia, por la buena noticia que me dieron y bueno, tratando de aprovechar las oportunidades que me dan. ¿Cuál es esa buena noticia? A ver, cuéntanos. Bueno, gracias a Dios ya pude firmar con Emelec, sabiendo que vengo de un equipo grande del país. Sé que voy a enfrentar a uno de los mejores laterales de los tiempos acá. Y bueno, ahora tratar de seguir trabajando con esa misma humildad, perseverancia que lo caracteriza a uno. Claro. ¿Por cuánto tiempo es el vínculo contractual con Emelec? ¿Y qué tanto te sedujo la oportunidad de venir a Emelec? Bueno, gracias a Dios pude firmar por 4 años. Y bueno, me sedujo más por estar más cerca de mi familia. Bueno, sé que vengo de un equipo muy importante del país, campeón hoy en día, y espero en algún momento esperar la oportunidad y tratar de aprovechar y demostrar al 100%. Porque en Emelec estuvo un familiar suyo. Bueno, sí. ¿Quién es su familiar? A ver. Gracias a Dios en su momento estuvo mi tío, Polo Huila, y bueno, me ha dicho muchas cosas buenas de Emelec y eso me motivó mucho más para hoy en día tomar esa linda decisión. Es decir que usted proviene de familia de futbolistas, entonces. Bueno, sí, gracias a Dios mi familia siempre se ha caracterizado por hacer deporte y bueno, he tenido buena influencia para nunca rendirme y lograr mi sueño. ¿Y cómo está la familia? Muy contenta de saber que ahora vestirá de azul y va a estar acá en Guayaquil más tiempo, los amigos, la novia también, ¿ah? Bueno, contento, feliz, mi familia, que siempre me apoya en las buenas y en las malas. Mis amigos, indudablemente, ellos siempre han querido que me vaya de la mejor manera. Y mi novia, que es un pilar fundamental también en mi vida, que hoy en día me está yendo bien. Claro, esta temporada fue muy bonita. Se ganó la confianza del técnico Schurrer, anotó goles, defendió, se proyectó. Cuéntenos un poquito de lo que fue esta temporada. Bueno, muy contento, feliz por la confianza que me brindó la dirigencia, el cuerpo técnico, mis compañeros. ¿Del Cuenca? Se pudo hacer una excelente temporada ya. No pudimos lograr con el objetivo que era clasificar a Copa Libertadores, pero el torneo sudamericano es muy importante. Ya tuvimos esa primera experiencia este año y bueno, deseándole siempre bendiciones, éxitos a una gran institución como lo es Deportivo Cuenca, que gracias a ellos hoy en día soy lo que soy, por ellos, por la gran oportunidad que me dieron, confiaron en mí siempre al 100%, y bueno, ojalá en algún momento de mi carrera poder regresar y agradecerle todo el cariño que le tengo a esa gente. Porque Ronaldo Johnson tuvo que lucharla de principio a fin para llegar a esta proyección, sabiendo de que estuvo en una selección del Ecuador sub-20, estuvo jugando Serie B, regresó al Cuenca. Bueno, se esforzó mucho, ¿verdad? Cuénteme un poquito la experiencia que vivió. Bueno, sí, gracias a Dios tuve una sub-20 con el profesor Sixto Bisuete. Una excelente experiencia, compartí con personas maravillosas. Hoy en día, ahí en Emelec hay dos compañeros que compartí en ese tiempo, fue Robert Urbano y Jordan Jaime. Ahora, este año, tuve la linda experiencia de compartir con Abel Araujo, una gran persona. Me habló mucho, que es una gran institución. Y bueno, mi gran paso por Gualaceo me sirvió mucho en lo personal, agradecido con esa ciudad que me dio tantas alegrías. Y bueno, hoy en día yo puedo hacer es trabajar al 100%, tratando de siempre darles esa linda alegría que quiere siempre la hinchada y mi familia. Claro, usted tuvo 5 goles tuvo este año, ¿verdad?, que pudo marcar. Uno de esos, me acuerdo, le marcó el Macará, que le quitó el caramelo de la boca. Bueno, sí, gracias a Dios este año se me pudo abrir el arco. Se me cumplió lo que yo pensé. Yo en enero bromeaba con Sergio Mina, le decía que,
que quiero hacer 5 goles. Nunca me imaginé que lo podía cumplir. Por ahí sí tuve más oportunidades para marcar muchos más, pero bueno, muy contento, feliz, porque este año en lo personal me fue bien. Pude defender a muerte la camiseta del Deportivo Cuenca con sudor, sacrificio, humildad más que todo. Y bueno, hoy en día tratando de disfrutar de este lindo momento y aprovechar hoy en día la linda oportunidad que me están dando. Usted es un chico joven, con ganas de aprender, va a compartir el puesto con Oscar Bagui, jugador ya emblemático en el club Sport Emelec. ¿Se va a aprender mucho de él para usted luego tomar esa posta de ser el lateral titular del Emelec? Bueno, todos sabemos que Oscar Bagui es un jugador experimentado, seleccionado del Ecuador, un ídolo acá en el club Emelec. Y bueno, sabemos que no la tengo fácil, esto es sacrificio. Voy a aprender mucho con él. Y espero en algún momento tratando de aportar con mi granito de arena. Claro, la oportunidad de jugar Libertadores y Campeonato Nacional es interesante, ¿verdad? Bueno, sí, todo jugador piensa soñar para jugar un torneo internacional. Gracias a Dios tuve esa linda experiencia de este año, tener esa sensación. Y bueno, ojalá que acá se me abra nuevamente esa oportunidad de hacerlo. Bueno, MLS se refuerza con Dixon Arroyo, se refuerza con usted, se refuerza con otros jugadores como Nelson Solís. El grupo de la Libertadores, Flamengo, está River Plate, ustedes y otro equipo más por definir. ¿Qué piensa ya usted? Bueno, sabemos las historias que tienen cada club. Primero siempre prepararse bien al 100%. Y bueno, ojalá que con la bendición de Dios poder lograr el objetivo que todo jugador sueña cuando va a un nuevo club. Y ojalá yo en lo personal me pueda ir bien en este nuevo reto que tengo. Es complicado ese grupo de Libertadores, ¿verdad? Bueno, sí, muy difícil. Sabemos lo que es Flamengo en Brasil, River en Argentina. Todavía falta un equipo por definir. Y bueno, como te digo, tratando de siempre prepararse al 100% para estar listo. Bueno, para finalizar, ¿qué le dice a la hinchada azul? Bueno, que no deje de alentar a este equipo. Yo en lo personal voy a tratar de entregar siempre al 100% en cada partido, en cada pelota, para tratar de hacer las cosas de la mejor manera y regalarle las alegrías a esa gran hinchada que siempre apoya en las buenas y en las malas este equipo. Muy bien, señores, ahí lo tienen, Ronaldo Johnson, con todas las ganas de dar lo mejor de sí, de deslumbrar en esta institución, de aprender muchísimo. Se lo escucha un chico que está bien centrado y esperemos que demuestre en el terreno de juego cuando se le brinde la oportunidad. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo ya a través del Facebook Live de www.emelexista.com. Se reporta Alberto Mantuano, dice: Emelec bicampeón este año desde Salinas. Saludos a toda la gente en Salinas. Giovanna Elizabeth Vélez desde Quito, un abrazo para toda la capital. Ángel Moncayo dice: saludos desde Santo Domingo, un abrazo para ellos. Envíenos las fotos y videos de esa celebración. Sabemos que en Santo Domingo hay muchísimos emelecistas y que en la tierra de los Sáchiles se ha armado tremenda fiesta cuando Emelec logró la 14, así que queremos que nos envíen a nuestro correo emelexista@gmail.com para ponerlo también aquí en nuestro programa. Carlito Molina dice: somos campeones, para toda mi gente azul. Milton Ricardo Chilán dice: desde Manta, saludos con la familia Chilán Mero, azules de corazón. Un abrazo para toda la familia en Manta que nos ve. Hardy Caballero dice: saludos desde Bahía de Caracas, paz en la tumba del pibe. Así es, paz en la tumba del pibe. Ricardo Yagual Jr. Nos manda un saludo. Ernesto Novoa: a demostrar y hacer quedar bien a esa gran institución y adelante, que queremos un torneo internacional. Saludos desde Ventanas en Los Ríos. Un abrazo a nuestros compatriotas fluminenses. Francis Benítez dice: ¿es volante o defensa? Es defensa, lateral izquierdo. Vendría a ser suplente en este caso de Oscar Bagui. Estamos hablando de Ronaldo Johnson, la pregunta de nuestra amiga. Liliana Ivonne Arteaga dice: saludos desde Manabí. Flavio Alfaro, un abrazo. Carlito Molina, un nuevo arquero. Bueno, se está rumorando bastante que existe el interés de Emelec en Adrián Bone o en Pedro Ortiz del Delfín. Esto es extraoficial, solamente la dirigencia conoce con exactitud. Y cuando ya se decidan por un arquero que sea uno de los suplentes de Esteban Andrés, pues ya lo conoceremos y se los daremos a conocer aquí en su programa. Calle Saúl también manda saludos. Fernando Iñigüez, Ronaldo Johnson es el nombre del jugador que estábamos anunciando hace poco. Luis Jumbo dice: buenas contrataciones, bien, Bombillo. El Aldeir dice: el arquero de Macará, no, él viene desde Deportivo Cuenca. Bienvenido al tricampeón, Johnson, le dice Isaías HG.
Bueno, muchísimos saludos. Bruno Andrés Mendoza dice saludos desde Buena Fe. Buena Fe es azul, viva el campeón. Un abrazo para toda la gente en Buena Fe. Saludos desde Babahoyo, nos dice Giovanni Espinosa. Jairo José Aguirre Calle dice saludos desde Italia. Gracias a la gente que nos ve a través de vitotvo.com en Italia. Jairo José Aguirre, Nico Machiavelli dice saludos desde Jipijapa. Un abrazo. Gustavo Tinoco se reporta desde La Unión. Luis Jumbo, saludos desde Loja. Freddy Mauri dice saludos desde Orlando, Florida. Alejandro Yagual, saludos desde Puerto Viejo. Brian Mero, saludos desde Manta. Vamos a seguir leyendo más adelante sus saludos. Gracias a toda la gente que está viendo en este momento en melexista.com en vivo por Facebook. Vamos a observar, todavía seguimos con la alegría de lo que ha sido este título número 14 de nuestro amado equipo, el Bombillo, y queremos compartir algunas imágenes de lo que no se vio, lo que quizás ustedes en la televisión no alcanzaron a ver, y aquí tenemos para ustedes algunas de estas escenas que se vivieron en la celebración del título 14. Veamos. Guayaquil empezó pasada las 17 horas. En cada cantón la hinchada los detenía para cantar un ratito. Por Cascol, Pedro Caro, hasta llegar a Guayaquil. Muy conocido donde celebraron con la gente de Guayaquil en una tarima. Dentro del restaurante, varios jugadores disfrutaron de la comida junto a sus familiares y amigos. Bueno, muchísimas gracias al programa Copa de RTS por este excelente resumen. Vinieron documentando en cada una de las paradas en donde los hinchas eléctricos se agruparon para celebrar el paso del bus de Melec. Yo también lo pude vivir, bueno, en ese momento no estaba filmando, estaba conduciendo en el carretero y yo iba adelante del bus y yo veía cómo en cada uno de los diferentes pueblos que quedan en el trayecto desde Manta hacia Guayaquil, los hinchas eléctricos acudieron con sus bombos, banderas, con las caras pintadas, con bengalas, con tambores, y la verdad que fue algo inolvidable. La verdad que yo estaba exhausto, cansado, casi no había dormido de los nervios por esa final, y fue muy gratificante observar cuánta gente quiere a este equipo, al Club Sport Emelec, y esperaba ver de cerca a todos
sus ídolos pasar y para brindarles cánticos y aplaudirlos. La verdad que fue emocionante y este fue un gran resumen para todos ustedes. Sigo enviando los saludos. Nuestro amigo Dani Bernal Quiroz dice saludos desde Durán y el 2018 será azul otra vez. Ingrid Rosas dice saludos desde Roma, Italia. Viva Emelec. Muchas gracias también por vernos a la distancia. Alexander Rafael dice saludos desde Aventura, Florida. Arriba Emelec. Saludos a la gente en Estados Unidos, particularmente en Florida, donde hay muchísimos ecuatorianos. Denise Castro nos dice hola. Joe Álvarez, saludos desde Quito. Walter Villa Morán, siguiéndolos desde Vinces. Azules hasta siempre y por siempre. Miguel Ángel Fierro desde Machala, campeón bombillo. Carlos González Vera, saludos desde Santa Elena, Salinas. Saludos desde Ecuador, Denis Castro, Marcelo Gabriel Agreda Maridueña, que hay de nuevos refuerzos, ya le hemos mostrado dos de ellos. También dentro de los refuerzos está Nelson Solís, que vamos a tenerle muy pronto otra nota con él. Denis Castro manda saludos para Denis Castro que nos está viendo. Roberto Carlos Pincay Valdivieso desde Buena Fe, provincia de Los Ríos. Denis Castro en Guayaquil. Kevin Niles en Milagro. RJ Emelec, saludos desde Texas para RJ Emelec. Pedro Campos, BDP, saludos desde Pascuales. Emelec necesita jugadores de Libertadores. Bueno, esperemos ver qué más trae el club. Greco Mora, saludos desde Chicago. Bombillo, campeón 2018. Un saludo para Greco. Fernando Guerrero, felicito a los organizadores y ejecutores de este programa que informa a detalle diferentes noticias del Ballet Azul, equipo que lo lleva impregnado en la sangre. Saludo fraterno para el campeón 2017. Gracias, Fernando, por esas palabras. Satisfactorio mantener informada a una hinchada que se merece esto y mucho más. Tenemos también un reportaje sobre los monigotes. Ya se acerca el fin de año. Emelec es el campeón del 2017 y como no podía ser de otra manera, los años viejos, los monigotes son los más solicitados con los colores del flamante campeón. Veamos. Aquí hay otros monigotes de Emelec. Ahí estamos observando un bombillo de fondo. Acá junto al Capitán América y también al Toro de Barcelona. Aquí estamos observando un monigote gigante del bombillo. Un pavo amarillo lo ha agarrado con la mano izquierda. El Barce Pavo 3-0, 21 de diciembre del 2014. Y el Delfín, también el Delfín de Manta, sufrió el castigo del bombillo. Falta Liga de Quito, que también le golearon en Casablanca. La prensa deportiva también pendiente de estos monigotes, que llama el interés o la atención de la ciudadanía guayaquileña y de todo el país. Cuando estamos por finalizar la temporada 2017, o ya finalizó la temporada 2017, que quedó campeón Emelec, y el año está por terminar también. Estamos a pocos días de que finalice este 2017. Estamos en la calle 6 de marzo. Kelvin Ortiz es el diseñador de este monigote de Emelec, que se ve gigante, se ve interesante, se ve muy bonito. Kelvin, bonito lo que se ha hecho acá para que el público se acerque a comprar sus monigotes. Claro, usted sabe que es algo tradicional aquí en la 6 de marzo y siempre se presta para la jocosidad, con mucho respeto y altura, ¿no? Yo siempre trato de elaborar algo novedoso, que guste mucho a la gente. Siempre lo hacemos con mi hermano. He hecho muchos diseños, como también yo fui el creador con mis hermanos de la Tora Quinceañera, que ya la traigo en estos días. Y siempre es bonito para que la gente disfrute. El fútbol siempre es una fiesta, con amor y paz, pero siempre se presta para la jocosidad. Claro, siempre es una fiesta, siempre refleja lo que es la pasión del fútbol ecuatoriano, del público guayaquileño y de todo el país. Este monigote que estamos observando, ¿qué mensaje le brindas al público? O sea, yo soy emelecista de corazón, ¿no? Y yo creo que siempre Emelec se mantiene en lo más alto y hace que uno se sienta orgulloso como emelecista. ¿Y en las manos qué tiene? En las manos podemos ver que tiene el pavo de Barcelona, que cuando lo coronamos, que creo que es una fecha que jamás la vamos a olvidar, del 3-0. Y también al Delfín, con mucho respeto, que fue un buen contrincante, pero siempre se recuerda al rival de campo, de la cancha, de amigo. Y siempre, como le digo, con la jocosidad y con respeto, ¿no?
de reuma, artritis, ya. Típico de nuestro país, sobre todo aquí en Guayaquil, siempre en la calle 6 de marzo podemos observar los diferentes monigotes según los temas más relevantes de cada año. Es importante lo que dijo también el amigo que hace los monigotes, es parte de la jocosidad, parte del folclore del fútbol. Hay que saber ganar, saber perder. Hay años en los que le ha tocado celebrar a nuestros rivales, hoy nos toca celebrar a nosotros y es una alegría muy grande ser campeones. Escuchemos a otro de los confeccionadores. Hasta el momento acá en la calle 6 de marzo para adquirir los monigotes de los equipos de su predilección. Ahorita ya se está viendo movimiento ya, por lo que ya creo que las escuelas ya han salido de la época estudiantil ya, y ya se está viendo más movimiento, y por lo que ahorita también ya prohibieron que cierren las calles, ya los carros están circulando ahí y eso nos permite vender mejor. ¿Qué monigotes se venden más? Aquí vemos el de Melec y Barcelona. Sí, ahorita por lo que Melec fue campeón, está saliendo más lo que es el bombillo y los jugadores de Melec también. ¿A qué precio más o menos está aquí? Entre 50, 40 los bombillos. ¿Este que está aquí atrásito suyo? Este, 40. ¿40? Sí. ¿Y el que está aquí a la izquierda suya? También, sí, están los mismos precios. Ahí para ahí también se puede ofrecer precios variables. ¿Y los de Barcelona? Vi por ahí unos de Alves. Sí, esos están a 25, 30 por ahí también. Diferentes precios, hay de todo tamaño, todo. Bueno, muy interesante reportaje, se viene ya el fin de año y parte de nuestro folclore es el año viejo. Así que ustedes también cuando vayan y se tomen la foto con sus años viejos, etiquétenos, envíenlos también a nuestro correo mlexista@gmail.com. Si ustedes ingresan a Facebook, en Instagram, ahí está escrito nuestro correo para que también nos escriban y nos manden su foto y compartirla aquí en el programa. Gracias a toda la gente que nos sigue saludando. Martín Abad dice un saludo desde Cuenca. John Melexista, saludo de Eléctrico Guayaco. Darwin Ramírez dice saludos desde Ventanas con la Azul, está viendo el programa con la camiseta puesta. Vico Maita Melex, saludos desde Quito, Tumbaco, un abrazo en Tumbaco. Saludos desde Samanes 7, Luigi López. John López, equipo de grandes ejecutorias y logros, saludos desde Playas, un abrazo. Olga María Camaño Solís, saludos desde Machala. Denis Castro, el bombillo siempre campeón. Brian Mero, un saludo también para ti que nos estás viendo. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos están viendo. Carlito Molina dice, es cierto que Vides y Piris no continúan. Bueno, es cierto, no van a seguir más en el Club Sport MLEG, así el mayor de los éxitos para ellos, a donde vayan. Ramón Enrique Tomalachumana dice, saludos desde Milano, MLEG campeón. Muchísimas gracias, bastante gente desde Italia nos está viendo el día de hoy. Gracias a toda esa fanaticada, que sabemos que con la diferencia horaria tiene que ser un horario complicado, pero gracias por estar ahí pendiente siempre del bombillo. Mauro Andrés Imbaña, ¿cuánto los bombillos? Estaban a $40, decía, y los de Barcelona a 25, que están en oferta, así que ahí lleva tu combo. José Vélez, saludos desde la Fiscalía de Tumbaco, full bombillo. ¿Cuál es el nuevo? ¿Serio que es Pedro Ortiz? No se ha confirmado que sea Pedro Ortiz. Se rumora que existe un interés en el portero del Delfín, pero todavía no hay nada concreto. Cuando ya haya algo confirmado, lo tendremos aquí para ustedes. Marco Fernando Quiñones, un saludo desde Monza, Italia, y feliz año, gracias. Y un feliz año también para todos los azules en Italia, que el día de hoy se han conectado muchísima gente desde Italia. Así que un abrazo para todos, muchísimas gracias, molto grazie. Bueno, un abrazo para todos ellos. Lo dejamos con un video, gracias a nuestro amigo Justin Cabrera, un fotógrafo machaleño que cumplió su sueño de ingresar a cancha, acreditarse y tomar estas fotos para todos ustedes. Hemos armado, gracias a nuestros amigos de producción, gracias a Pablo Pazmiño, que ha realizado un video musical con las mejores fotos
y un fondo de la canción que ustedes conocen, es el tema de nuestro programa, Fediscos, Gritos de Pasión. Gracias a esta productora musical Fediscos, en el diciembre del 2011 hicieron este tema dedicado al Club Sport Emelec, así que esperemos que lo disfruten muchísimo. Yo me despido, hasta mañana. Chao, chao. Quédense con este video.